nuestro compañero Javín González. Javín, buenos días, te escuchamos. Jonathan, buenos días, amigos de Sol TV. Mira, Jonathan, acá los zapatos para todos los gustos que, bueno, están aquí en la cuadra 14 y 13 y 12 de la avenida Pumacagua, ¿no? Son elaborados por zapateros, productores de aquí del distrito El Porvenir. Y bueno, estamos acá en compañía de la señora María para que nos explique cómo identificar un zapato de buena calidad. Uno que nos dure, uno, como se dice, todo terreno, ¿no? Para que de alguna manera uno también se sienta cómodo y pueda incluso utilizarlo en el trabajo en diferentes ocasiones. Señora María, muy buenos días y bienvenida a Sol TV. Por ejemplo, explíquenos, por ejemplo, yo voy a la tienda y, por ejemplo, ¿cómo reconozco un zapato de buena calidad? Uno, por ejemplo, del Porvenir. Los que son suaves, súper cómodos, la planta que sea goma, que se doble para un buen caminar. En el fondo tiene forro de badana, al interior son súper suaves. Como los varones caminan bastante, tienen que ser súper suaves para el trabajo, para la vida diaria. También tenemos así en mocasines, mire, son súper suaves. Claro. También es puro cuero, es un cuerito grabado, producto nacional peruano. Y también tenemos así para los jóvenes, ya unos botines, forro de badana al interior, son súper suaves, mire, suaves. Y veo una prueba de que usted los dobla, ¿no? Y bueno, el cuero regresa a su lugar, o sea, no se marca ni nada por el estilo. Esa es una prueba. Esa es una prueba que es un molde. Ahora también lo ponemos la prueba de fuego. Le ponemos los fósforos acá o el encendedor. Esto se quema, no se quema porque es cuero, producto nacional. O sea, yo con un encendedor lo prendo al zapato y no pasa nada si es cuero verdadero. No, porque ese es cuero. Claro. Cuando es sintético se prende, ¿no? Y también tiene, por decir, para todo terreno, también mire así, el tipo caterpillar, súper bonito, suaves, para todo terreno, para la salida. Y también tiene así para lo que es de vestir, por decir, mire, este de acá mayormente lo utilizan para los ternos, son súper suaves también, son súper cómodos. También de cuero. También puro cuero, forro de badana. Tenemos el tipo Calimon también, que son súper suaves. Son cueritos satinados, trabajados. Hay mucho calzado también, hasta chino, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el mensaje para nuestros amigos televidentes de Sol TV? Por ejemplo, zapato del hecho acá por manos de los productores del distrito del Porvenir, ¿cuánto tiempo te dura a comparación de los extranjeros? Mire, el zapato mayormente de caballero nos dura uno de 5 a 7 años, lo que es cuero, producto nacional, a comparación del producto importado, ¿no? El producto importado te cuesta cómodo, bonito, pero te dura unos 3, 4 meses y ya estás utilizando un nuevo calzado. ¿Y los precios, por ejemplo? Los precios están súper cómodos, precios de fábrica, como somos fabricantes le estamos dejando a súper precio. Promedio, por ejemplo. Un promedio, por decir, este botín, lo que mayormente en la tienda te está costando 140, 130 soles, acá te estamos dejando en 99 soles precios de fábrica. Así es que invitamos que vengan a la gran feria a apoyar a los productos del calzado, porque sí hemos sido muy afectados. Así es, Jonathan, afectados no solo por el tema de la pandemia, ¿no? Donde muchas empresas, muchos productores también cerraron sus fábricas y bueno, también aquejados incluso hasta por la extorsión, pero de alguna manera aquí los productores de calzado del Porvenir se están levantando y bueno, lo que se necesita de alguna manera también fomentar lo que ellos producen para de alguna manera levantarse de esos difíciles momentos por los cuales atraviesa. No sé si tienes alguna consulta en Estudios Centrales, Jonathan. Javín, es importante, en primer lugar, que se reactive el sector calzado en estos momentos de inseguridad ciudadana que está viviendo el país, ¿no? Y más aún la región de La Libertad. A ver si es que le dices por ahí a algún productor de calzado que en realidad nos traiga un par de zapatos aquí a nuestro señor productor, nuestro director de cámaras también. Hay para todos los gustos. Mira acá, Jonathan, zapatos para los más pequeños, para los engreídos del hogar, ¿no? Mira,
hermosos botines, incluso mocasines también como se le conoce acá también, ¿no? Sin duda, entonces, como te decía, zapato de calidad, hecho aquí en el distrito El Porvenir, que ya escuchamos a la señora, si ustedes quieren que le dure por varios años, entonces pueden adquirirlos en este lugar, en la cuadra 1213 de Humacagua, ¿no? Entonces, es la información, Jonathan, que tenemos a esta hora de la mañana. Regresamos contigo a Estudios Centrales, somos Sol TV, siempre primeros en la información regional.